Tunja Saludable. Para la Administración Hechos de Verdad, la salud es parte fundamental de la construcción de una comunidad integral. Con una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos, se les brindó atención integral a los 4.000 abuelitos de Tunja. Muy lindo y que nos favorece para muchos que no tenemos los recursos, y hay mucha gente que andamos a tienta, ¿no? 1.706 fueron atendidos en los 5 centros día y 600 recibieron sudaderas como parte de un incentivo del programa para el desarrollo de los ejercicios y las actividades recreativas. A raíz de este programa mi vida ha cambiado mucho, he tenido una mejor calidad de vida en cuanto a los ejercicios. Uno comparte con sus compañeros, es una actividad muy bonita. 40 abuelitos del hogar geriátrico recibieron 390 paquetes nutricionales. Estamos muy agradecidos porque aquí tenemos techo, tenemos alimentación, tenemos quien nos esté cuidando y quien nos esté vigilando al menos también. En el programa Colombia Mayor, Tunja se destacó con un 97% en los estándares de cumplimiento, que benefició y entregó subsidios a 1.641 abuelitos. Nos tienen en cuenta para todos los eventos para el adulto mayor. Durante el 2014, más de 3.100 familias fueron visitadas por el equipo de atención primaria en salud. Gracias a este sistema, 12.905 personas tienen mejores condiciones de vida. 4.838 adultos mayores recibieron la atención prioritaria con médico en casa. Muy buena, porque en realidad hay gente que lo necesita mucho. Entonces, con esto es una colaboración muy grande que se les da. Cerca de 4.500 personas menores de 18 años fueron valoradas oportunamente. 8.495 personas mayores de 19 años fueron escuchadas y revisadas por el equipo interdisciplinario. En total, 87 gestantes fueron formadas con pautas de buen trato y cursos psicoprofilácticos. 15.000 millones de pesos fueron gestionados ante el Gobierno Nacional para el Hospital de Segundo Nivel en Tunja. La ejecución del proyecto beneficiará a más de 150.000 habitantes de la capital boyacense. De igual forma, se concertó el apoyo del Ministerio de Salud en la organización y realización del Congreso Internacional de la Red de Ciudades Saludables de América, que se realizará en Tunja este año. La Organización Panamericana de la Salud evaluó los avances de APS en Tunja. Gina Watson, directora de esta organización en Colombia, y Armando Wemer, director para Latinoamérica, calificaron como exitoso la implementación de este sistema de salud. Expreso un compromiso de esa inversión social que se está haciendo. Creo que hay muchas lecciones que aprender de Tunja y que documentar para poder compartir con otras comunidades, incluso fuera de Colombia. Nosotros esperamos que a partir de la visita podamos también identificar áreas de cooperación técnica que la organización puede desarrollar para ayudar a fortalecer lo que se está realizando en esta comunidad. Ante 56 países del mundo fue presentado el Sistema Integrado de Gestión en Salud en Atenas, Grecia, en el marco del Congreso Internacional de Ciudades Saludables. Ciudades de Francia, Barcelona e Italia mostraron su interés en este modelo que beneficia a 24.000 familias. Tunja fue la única ciudad de Colombia y Latinoamérica en mostrar sus experiencias. Para reconocer los derechos de más de 2.000 personas que pertenecen a la comunidad LGTBI en Tunja, se consolidó la Política Pública de Diversidad Sexual. Es un gran paso inicial que se está dando para el reconocimiento de la diversidad como valor positivo de la sociedad, y esperamos pues que con la implementación de la política pública mejoremos la vida de todos y eliminemos la discriminación de la ciudad de Tunja. La capital de los boyacenses se convierte en la quinta ciudad del país en incluir esta línea, que tiene por objetivo respetar la universalidad, la dignidad humana, la participación e integralidad de la población LGTBI. El 21 de diciembre de 2014 se hizo oficial el lanzamiento de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. Esta estrategia marca un importante trabajo de prevención y atención, ya que proporciona herramientas jurídicas que amparan la tenencia responsable de animales de compañía. La población certificada por el DANE para Tunja en el año 2014 es de 184.864 personas. Los isbenizados reportados por el Departamento Nacional de Planeación en la última base de datos validada y certificada con corte al mes de diciembre de 2014 es de 86.608 personas, lo que representa un total del 47% en relación con el total de la población tunjana. Me he beneficiado con el SISBEN en los diferentes programas. Primero el programa de primera infancia, que ha sido muy primordial en mi vida cotidiana y en la vida de la comunidad.
¿Qué otros beneficios tiene el Sisben? ¿Beneficios tienen el programa de Familias en Acción, Red Juntos? Hay tantas cosas que hay que son importantes por medio de Sisben. A la fecha se han encuestado un total de 2.339 hogares y 5.239 personas sin empleo, que no tienen la capacidad económica para afiliarse al sistema de salud. Esto con el fin de brindarles atención a esta población vulnerable con enfoque diferencial e incluyente. Durante el 2014 se desarrollaron 28 programas recreativos que beneficiaron a más de 5.000 personas entre niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Los Juegos Comunales registraron una participación de 2.580 deportistas. Por su parte, los Juegos Veredales tuvieron una acogida de 650 personas. En las justas deportivas de interdocentes y administrativos participaron 13 instituciones educativas y un total de 650 docentes y administrativos. En las escuelas de formación deportiva participaron 3.000 niños y niñas con edades entre los 7 y 14 años, en 19 modalidades deportivas, y en el programa Desarrollo Psicomotor 300 menores de edad. Pues a nosotros nos ha parecido muy bueno el curso y el programa, porque genera desarrollo de ellas muchas habilidades, las lleva a desarrollarse, a tenerse más confianza, a practicar deportes, a que se integre más con otros niños. 750 niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad participaron en el Festival Preescolar y Escolar de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. 60.000 personas al año se benefician de los 16 puntos en Tunja para llevar a cabo actividad física durante los fines de semana. Tunja se convirtió en sede de grandes encuentros deportivos. Alrededor de 1.800 deportistas de todo el país se hicieron presentes en diversos eventos. Vuelta a Boyacá, Festival Nacional de Atletismo Semifondo y Fondo, Festival Nacional de Escuelas de Ciclismo, Torneo Nacional de Fútbol de Salón Masculino, Torneo de Taekwondo Cuna de Campeones, Clásica de Ciclismo Ediciones Mara y Clásica de Ciclismo Club Deportivo Boyacá. La fase regional de los Juegos Supérate, certamen que acogió alrededor de 700 personas, entre deportistas, delegaciones, acompañantes y dirigentes deportivos de 5 departamentos del país. Me ha parecido muy organizado desde que llegamos. Los buses, la atención que nos han brindado, todo ha sido muy especial. Creo que nos han dado lo mejor y pues ayuda mucho en el rendimiento de las competencias. La participación de los equipos profesionales en la ciudad como Águilas de Tunja, Heroínas y el equipo Zampa Sirdet generaron con su participación en las diferentes ligas y campeonatos un espectáculo que atrajo a más de 20.000 personas. En el año 2014, la administración municipal, con una inversión de más de 626 millones de pesos, entregó a la ciudad 23 parques integrales. En una primera etapa se beneficiaron los sectores de Altamira, Pinos de Oriente, Nogal, Florida, Asís, Urbanización del Bosque, Fuente Cuarta Etapa, Prados de San Luis, Villaluz, Prados del Norte, Suamox y Consuelo. Se realizó una inversión superior a los 478 millones de pesos. Agradecemos al alcalde que nos viene a visitar y nos regala el parque para poder jugar. Para la segunda y tercera entrega de bioparques fueron invertidos cerca de 135 millones de pesos, con los que se beneficiaron La Calleja, Bello Horizonte, La María, Trinidad, Fuente Higueras, Las Peñitas y Las Quintas. En este proceso igualmente se ha realizado la recuperación de algunos espacios donde los parques infantiles mostraban algún deterioro. Alcalá Real, Mirador Escandinavo, San Lázaro Parte Alta y la Vereda La Esperanza fueron los sectores intervenidos. Muchas gracias por construir este parque. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.